lo que debe de pasar es que debe de haber una separación del borne a la acera de 90 centímetros. O sea, yo me voy a separar del borne a la acera de 90 centímetros. El escalón, el blow, el contén que vaya aquí debe de tener 30 centímetros. Y de aquí hacia allá lo mismo. O sea, cuando yo vengo aquí al borne, supongamos que este es el borne, vamos a entender que sí, me voy a separar de aquí 90 centímetros, como mínimo 30 centímetros del contén y lo que me quede de calle. La calle ideal para que me circulen dos carros deberían de ser 6 metros y medio, ¿ok? Si tenemos 6 metros y medio en este espacio, estamos bien, que es lo que vamos a medir. Vamos a graficarlo. El espacio que tenemos es esto. Aquí está el muro que está allí, ¿verdad? Este murito que está aquí y aquí está el terreno de Billy. El espacio es crudo y esta es la otra calle. Esta es la calle principal y esta es la secundaria. ¿Qué debe de pasar? Si no ponemos contén, ¿verdad? La gente va a ser un desastre porque no va a pisar la casa. Entonces lo ideal es que dentro de aquí tengamos una línea de contén y aquí tengamos otra. Esa primera línea de contén debe tener de ahí a ahí como mínimo 0.90 centímetros. Como ideal, un metro. De aquí a aquí, 0.90 o un metro. El contén como tal, donde pasa el agua, cuando llueve, debe tener aquí abajo 0.30 centímetros. Y lo que me quede es calle. Ideal para que tener dos vías es que sean 6.50 centímetros para yo poder hacer la dos vías aquí. De manera que lo que estoy diciendo es que cada vía debiera de tener 3.25 en cada lado. Porque un carro, cuando yo veo un carro de ancho, un parqueo me mide 2.35. Y un vehículo grande ya me va a andar por 2.45. Entonces, para que me pasen dos vehículos, ok, uno para acá y otro para acá, es muy normal que esté uno parqueado. Entonces, si uno suma 2, 2, 2, ¿cuánto me va a dar ahí? Aquí ya va a haber casi 5. Y el 1 metro es para que se pueda subir una goma aquí, aquí y pasen 3. ¿Me entendieron? Entonces, sería en total 6 metros. Pero aquí hay que medir ahora cuánto que tiene. A ver si ese total nos da. Vamos a ver. Entonces, en este caso, esto tiene específicamente, vamos a ver, 7 metros 80, ¿verdad? 7, 80. Ok. Entonces, de los 7, 80, vamos a dejar eso ahí para el ejemplo. Y vamos entonces a calcular por cuánto andamos. Si a los 7, 80 que tenemos de aquí a aquí, lo hacen azul, ¿verdad? Le restamos 1.20 de aquí, 90 más 30 y 1.20 más aquí. Ahí tendríamos de acera, restándole el total de la acera, 1.40, vamos a calcularlo, 6.20. Pero ¿y la el contén no está todavía? Claro, porque yo estoy diciendo que le voy a quitar 90 centímetros De contén. De acera más lo otro de contén. O sea que serían 1.20 y 1.20 serían de acera de aquí a aquí. Ah, ya, ok. 2.40. Entonces, 2.40 menos 7.80, ¿cuánto da? 6.20. Entonces, en 6.20, cuando lo divido por la mitad, me puede dar 3.10 cada uno. O sea que me caben dos vehículos. Ah, pues verdad que se... Funcionó, ¿verdad? No estaba tan lejos. Entonces ya la experiencia me dice que ellos sí lo calculaban por ahí. Concepto culo. Hay espacio dentro de la curva que sí son funcionables y hay otro espacio que no son funcionales con una curva. Normalmente los espacios que son de transición, ¿ok? Los espacios que no ameritan un mueble como tal, pues sí pueden funcionar dentro de la curva. O sea, si yo tengo una calle pedimental por aquí, ¿ok? Como aquí, esa calle que está aquí, y tengo otra que conecta por ahí, vamos a suponer que el concepto sea curvo, y yo voy a orientar mi tema al sol, pues lógicamente hay espacios que pueden ser balcones, como se ve aquí muy claramente en el ejemplo, o pueden ser pasillos que conectan uno con otro, que funciona muy bien como la curva. Hay espacios como las terrazas, que también puede funcionar. Pero ya hay espacio interno que lo tengo que tratar de adaptar dentro de esa curva para que internamente funcionen, como se ve aquí. De manera que la parte de atrás de una cama, pues sí se pueda colocar en una habitación aquí. Así mismo como la parte de atrás de un tope de baño se pueda también colocar atrás. Lo mismo con la parte lineal de la cocina, ¿ok? O lo mismo con la estructura que debe tener un área de lavado. Y así también con la parte posterior donde podemos colocar un televisor o un sofá, que son ya estados que parten de los 90 grados. Entonces yo voy entendiendo primero la forma del entorno en el terreno y después comienzo a subdividir la casa por dentro para que se dé la magia de la curva. No solamente de manera altimétrica ni planimétrica, no. A
nivel del concepto que se perciba la curva. Porque si yo tomo la curva y la hago así, no se percibe. Se tiene que ver en el espacio, como en el concepto que hablamos. Importantísimo. Ahora, esta curva debería de seguir la silueta del sol, porque el sol también se mueve en esa silueta. De manera que cada mancha que genera el sol, pues defina la curva que debemos de seguir función en el trayecto. Entonces, ahora sí tiene sentido. De manera que la casa aproveche el 100% del espacio. Esta tierra que encontramos aquí, no fue que estaba, no es que el tipo de tierra es ese que ustedes ven ahí, es seco. Entonces la tierra se le echaron, o sea, no estaba. Y por esa razón, uno la ve más húmeda, porque parece que tenían tema de vaca aquí en Dajabón. Vamos a ver. Aquí es importante también ver que el nivel de calle es este, el borne es este. Aquí ustedes ven cómo en el borne se va echando la línea. Cada, 80 centímetros hay una colocación del acero. Y este acero debe de ser rellenado hasta el fondo. Pero muchas veces lo rellenan de más que arriba. Entonces yo tengo que chequear aquí y picar aquí abajo para ver si este concreto bajó. De manera que yo sé que aquí no hay espacio y llega hasta el subsuelo. Lo mismo va para acá, ¿ok? Entonces cada espacio aquí vamos a tener una columnita que, como no tenemos paredes perimetrales, va a aguantar este muro. Esta columna se va amarrando y debe de llegar hasta allá abajo también, amarrada a los bastones. Aquí sabemos que estamos llenas, no tiene casi cucaracha. Y así vamos de borne a borne hasta llegar allá. Cada espacio, ustedes lo ven ahí, no sé si se ve. Cada espacio debe llegar al fondo del bloque, cada uno. Y que debe de ahí agarrarse con el suelo. Esos son los bornes. Aquí vemos otra columna. Aquí vemos la otra. Está diciendo un poquito más grande, pero vemos la otra y así vamos. Sin embargo, el suelo original es este de piedra. Aquí lo vemos. Es un suelo duro. Ustedes ven aquí la piedra, cómo se ve. Es un suelo muy duro. Es bueno porque entonces así la zapata no tiene que ser tan honda. Y ahí se puede aprovechar. Lo que hay que levantar sobre el nivel de calle para que no se inunde. Esto debería de ser. Lo puntual aquí, en el borde, la calle baja. Si se fijan, el nivel de calle aquí está por encima del terreno, porque entonces baja. En este ladito aquí baja. Y hay que tener eso pendiente para que no funcione. Debemos estar sobre el nivel de calle. No lo voy a usar para vivir. No es que me voy a mudar mañana para acá, para Dajabón, sino para cuando yo venga. Me voy a venir y me voy a ir. O sea que lo principal, el espacio, el corazón de la casa, es el espacio social. La piscina, la terraza, el patio. Eso es lo principal. Porque llegamos, María Isabel, ¿y qué queremos? Venga, vamos a meter la piscina, vamos a hacer una comida, vamos a hacer. Entonces, lo primero que se va a pensar en eso, y después todo lo otro gravita alrededor, ese espacio social debería ser así. Porque la razón de ser es que esos son los gustos de Billy, no de Calderón. Es una buena pregunta, Billy. Y ese mal es como que sufrimos todos. Uno dice, ¿dónde coloco el área de lavado y secado? ¿Dónde seco la ropa? Porque lo que tenemos detrás es que no queremos que eso se vea desde la calle. O sea, que la gente pase por la calle principal y se vea todo tendido ahí. Principalmente los interiores. Entonces, ¿cómo lo coloco para que dé el sol? Pues no se vea. Y tampoco queremos que se vea mucho menos del área social. Entonces, siendo así, en el diseño de la casa hay puntos que son ciegos. En la medida que conformamos la estructura, que diseñamos la curva, aparecen puntos ciegos. En donde allí se da el sol, pero también es accesible. Cuando yo saco el lavado y lo tiendo. No que tengo que sacar el lavado, darle la vuelta a la casa para poder tender. No, tiene que ser fácil, ¿ok? Pero este paso lo que debe estar muy mimetizado. Ok, porque veo casas que así al igual como uno quiere esconder la ropa y el lavado, así también deberíamos esconder los aire acondicionados, porque veo que en la fachada no ponen aire acondicionado, le pongo daño a la fachada. Entonces tampoco debería ser, entonces ese aire acondicionado debe estar colocado de una manera muy inteligente, de manera que sea fácil para hacer un mantenimiento, fácil para instalar y también fácil para cambiar, y que no se vea todo dentro del mismo ejercicio de la distribución del sitio, es lo que yo haría. Entonces, pero de ahí ya yo me cambio, hay un sistema muy bueno, que se llama Revin y Grasshopper, que a través de lo cual nos da exactamente la orientación del sol, de manera que sea un sitio escondido, pero que tenga el sol del sur oeste, el sol que eso que da 2, 3, 4 de la tarde, que es más fuerte, o sea, si la ropa se seca más rápido y tiene que estar expuesta un menos tiempo. Eso debe de colindar con el área de lavado y también con la cocina y la de servicio. Así debería de ser. Pero nunca
los techos, Luis. Sanunque los techos. El techo es un área que la podemos usar para otra cosa, Luis. Porque veo muchos techos, Luis, que subo las casas y tienen el techo lleno de tubos, de tinaco, de aparato, de aire, no deben de hacer. Un techo plátano con una plataforma para hacer un mirador. Y más en ese sitio, hay una voz que es muy bonito. Entonces, esto es un espacio del tamaño de un pasillo, 90 centímetros por 2 metros. Y en la medida que ponen los tendederos separados a 30 centímetros, pueden tener 6 líneas, en donde abarca totalmente el volumen que abarca una lavadora. Entonces, de manera que ni ponemos espacio de más para secar, que nos falte, que no necesitemos, pero tampoco de menos que tengamos que hacer varias puertas para poder secar las cosas. Entonces, así debería de ser. Y funciona la cantidad de habitaciones, la cantidad de personas, el tamaño de ropa. Ahora sí. El almacenamiento. Mira, le voy a dar una idea que le va a ayudar mucho. Para el tema de almacenamiento lo usan también ese concepto de los japoneses. Y nosotros casi no lo usamos, pero va a ayudar en este caso, por ejemplo. Vamos a verlo así. Cuando yo tengo un espacio, vamos a estar desenfocado ahí. Cuando yo tengo un espacio, supongamos que sea una habitación, ¿sí? Vamos imaginándolo así. Es un cuadro como que así, ¿verdad? En donde en esa habitación que hago así, ahí vamos a tener las cuatro paredes y vamos a entender, ¿sí?, que esto es una persona. ¿Verdad? Se ve que no, es una persona. Normalmente tenemos cosas, Billy, que vamos a almacenar. Muchas de esas cosas las usamos todos los días, la cogemos y la sacamos, otra la usamos semanal, otra mensual, otra cada 6 meses y otra usamos el arbolito al final de año. Que se me olvida. Que se me olvida. Que se me olvida que la tenemos. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿dónde guardo un arbolito? ¿Y dónde guardo una cuchara? Esa es la pregunta, la cuchara yo tres veces al día. Y uno guarda el bolito, ¿verdad que sí? Entonces, dentro de mi espacio, yo tengo que comenzar a generar almacenes en función a la altura del techo. De manera que los espacios que se encuentren más altos de la persona, lo ven ahí, ¿ok?, sean los que usamos cada año. Entonces, aquí adelante, aquí, yo coloco todo el algoritmo. ¿Se dan cuenta? Porque para yo poder subir a sacarlo, necesito durar un año. En esta franja, que es la franja media, vamos a colocar aquí, ¿ok? Yo voy a ir colocando las cosas que uso todos los días en esta franja, ¿sí?, y voy aprovechando el espacio tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Pero normalmente, antes lo que pasaba no era eso. Era que teníamos una pared y sencillamente aquí en esta pared colocábamos un arbolito para guardarlo. Aquí metíamos un almacén, guardábamos una cosa y se perdía todo el espacio. Usábamos en este punto el 20%, pero cuando lo organizamos bien, podemos usar un 100%. Un vestidor para que eso de la concha, la maleta, toda la cosa, coge demasiado. Claro, entonces, con el tema. Es lo que dice María Isabel, con el tema de la comida pasa igual. El truco con el almacenamiento es usar los espacios que son verticales, estos que están aquí con la comida. Y en el almacenamiento de comida vamos a tener casos que deben de ser calientes y otros que debían de ser fríos, ¿ok? Yo voy a guardar las carnes, como manejo mucha comida, voy a guardar las carnes, voy a guardar la bebida, voy a tener que tener cosas que hacen la temperatura, y otras que no. Entonces, de ser así, ese almacén debiera de distribuirse con este espacio, porque normalmente ese 30% en las casas lo perdemos.